Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos a 44 Magnum, el canal de armas argentino. Y hoy 2 de abril, son las 11 y pico de la noche, así que calculo que se va a subir el 3 de abril. No podía dejar de hacer referencia al Día de los Caídos y Veteranos de Malvinas. Me han dicho por ahí, cuando hablo de Malvinas, que no me haga el patriota fatal o el falso patriota, falso patriotismo. Y déjenme decirle que si tuviésemos el 10% de los patriotas que son los norteamericanos, seríamos potencia mundial. Me dijeron también que las islas ya estaban ocupadas por los ingleses. Bueno, déjame hacer un poco de historia. En el siglo XVI las descubren los españoles, las islas. Éramos colonia de España. Entonces, ¿de quién eran? Las islas de España, ¿sí? Después, nosotros en 1816 nos independizamos de España, ¿ok? Y al independizarnos nosotros de España, ¿a quiénes le quedan las islas? A los argentinos. O sea, ¿de quién eran las islas? Primero los españoles, nos independizamos de España. Y nos quedan a nosotros las islas. ¿Vamos de acuerdo? ¿Me siguen? En 1833 vienen los ingleses a las islas como piratas y aves de rapiña que siempre fueron, no los ciudadanos ingleses, los gobiernos que tuvieron las monarquías inglesas, y nos usurpan las islas. Y estuvieron usurpadas desde 1833 hasta el año 1982, que al borrachito de Galtieri se le ocurrió en abril, o sea, en época de frío, desatar una guerra en el Atlántico Sur. Demente total, alcohólico, tenía el cerebro quemado. Y mandó a pelear a un grupo de grandes soldados a las Islas Malvinas, mal instruidos, mal equipados, mal abrigados. Se le envió un montón de cosas de acá, y hablando con veteranos me dijeron que no le llegaban las cosas, abrigo, comida, ¿sí? Realmente una vergüenza lo que hizo el generalato de esa época. Por algo a Balsa y Aldo Rico no les caen en simpatía. El señor Rico peleó con honor, estuvo al frente de batalla y se merece todo mi respeto. Por algo no estaba de acuerdo con muchas cosas dicho en cámara por él, ¿no? Por lo tanto, yo creo que como nos usurparon las islas, nosotros en el 82 las fuimos a recuperar por la orden del borrachito. Este borrachito y la junta militar aceptó ayuda de los hermanos peruanos, a los cuales les agradezco con el alma lo que hicieron por nosotros, y rechazaron la ayuda de Rusia, una potencia mundial que, si se desataba una guerra entre ellos y Estados Unidos, posiblemente Rusia los hubiese aplastado, una potencia militar mundial. Y le rechazaron porque eran comunistas. No querían recuperar las islas. No les importaba si moría gente. No aceptaron la ayuda de comunistas, cuando nos podría haber hecho recuperar las islas, ¿no? Por lo tanto, yo considero que las islas son y serán argentinas. Y estoy seguro que en algún momento, yo, antes de morirme, podré ir al sur y ver ondear la bandera argentina ahí. Nada más, muchachos. Dios, patria o muerte. Se los quiere, cuídense.